Pausa, volvemos con un nuevo video y esta vez, claro que sí, es con unos Jordan 3 de la mano de Tinker Hatfield. Y básicamente lo que quiero mostrarles de este par en particular es los detalles que tiene diferente a los otros Jordan 3. ¿Por qué me tendría que comprar estos, Gabriel? ¿Y cuál es esa gran diferencia que me haría a mí pensar por qué tomar los de Tinker, esta versión, y no los Jordan 3 regulares en otro colorway? Pero primero, vamos con el logo para comenzar con el video. Muy bien, chicos, como vieron en el intro, tenemos los Jordan 3 Black Cement de la mano de Tinker Hatfield. Ya yo había mostrado una versión de estas nuevas colorways que está sacando Nike de la mano de Tinker, porque al parecer estuvieron removiendo todas las cosas de Tinker y vieron mucho de los bocetos que nunca salieron y ahora los están plasmando en las siluetas de una manera diferente con los colorways, tal cual como mostré los Air Max 1, que les voy a dejar ese video aquí arriba para que lo vean. Pero en esta oportunidad tengo la dicha de tener en mis manos los Jordan 3 Black Cement, que tienen algunos cambios en comparación a los colorways actuales que podemos ver, pero en este en particular hay algunos detalles en el tema de los materiales y obviamente en la versión. Una de las cosas de las que vamos a comenzar es hablando de la caja. La caja realmente una caja bien OG, y a diferencia de los Air Max, que en su momento cuando hice el unboxing estuve un poco decepcionado porque viendo de dónde venía la historia de la silueta, el sketch del zapato, no hicieron una caja muy diferente a lo normal. Sin embargo, en esta tuvieron la decencia de por lo menos en la tapa de la caja poner la firma de Tinker y hacerlo por lo menos un poco diferente, pero manteniendo la caja bien OG de estos Jordan 3. Simplemente al abrirla vamos a conseguir el papel con el animal print de Elephant, que es bien clásico en esta silueta como tal, y adentro de ellos pues vamos a conseguir el par, este bonito par que para mí sin duda es un buen color, es un buen colorway, a pesar de que le pusieron Black Cement como la silueta original. Yo pensé que esto iban a ser, no sé, triple black o double black o algo parecido, pero la verdad es que ellos decidieron ponerle Black Cement. En la parte posterior de la caja, el color que ellos le ponen aquí tal cual es Black Cement Gray, y adicional está el Noir or Metallic Gris Cement. Hablando de Metallic, uno de los primeros detalles que me llamó la atención de este par es que en los eyelet de la parte del high top, aquí en la parte de arriba, son dorados, son como de lámina dorada. Es un detalle que de repente ustedes dirán, bueno, con este gris tal vez no se ve muy bien, pero ustedes saben que el negro combina con todo y esa parte de los highlights es un detalle bastante simpático de los zapatos. Otro detalle que sí tengo que irme directo a él porque es uno de los que más me llama la atención es que el swoosh está aquí, y en comparación a la silueta del Jordan 3 regular que siempre hemos visto, no tiene el swoosh de este lado, o sea, el logo de Nike no lo tiene de este lado. Hablando de también la lengua, que es otra cosa que poderosamente te va a llamar la atención cuando los tengas en la mano, es que es mucho más corta que las lengüetas originales de los Jordan 3. Estos básicamente son detalles, pero valen la pena comentarlos para que si estás interesado en obtener este par, sepas por lo menos algunas diferencias antes de comprarlo. Hablando de materiales como tal, mucho, mucho llama la atención este suede en la parte de los costados y al frente, que ahí sí tendría yo que tal vez preguntarles algo, porque mi opinión es una y su opinión es otra. Pero este suede o esta gamuza que tiene el zapato, desde que lo saqué de la caja se me ensució. Entonces realmente no es como una gamuza muy premium o una gamuza muy, muy buena, porque la verdad ya venían como con una mancha. No sé si fue al momento en que ellos los empacan que alguien pues los tocó con las manos sucias, y es una mancha que no he podido quitar. Pero la verdad, viéndolo bien de cerca, es que puedes ver que el material tal vez no sea el mejor, pero sí da una muy buena vistosidad al zapato. La parte del 3M es un detalle bastante bueno, porque esta parte del cement, del color, cuando el traslúcido da con los zapatos en la noche, con un flash o la luz,
da ese detalle exquisito de cargar unos zapatos que prácticamente son como espaciales. Y eso es uno de los detalles que me gusta mucho del 3M en los tenis o en las distintas siluetas a las cuales se le han aplicado este detalle. Las laces son laces regulares, son laces negras, no viene otro par en la caja, o déjenme revisar. No viene otro par en la caja. Sin embargo, siguiendo hablando de los detalles de la lengua, si vemos en la parte de adentro de la lengua, vamos a ver la firma también de Tinker Hatfield allí. Y si seguimos husmeando un poquito más adentro del zapato, podemos sacar la plantilla, que la plantilla también lleva la firma de Tinker y el boceto del Jordan 3 original. Es por eso que ellos han estado de cierta forma dando estos detalles para mostrar el zapato como tal. Más allá de lo regular, el midsole es igual al del resto de las Jordan 3, su burbuja de aire en la parte. ¿Qué vaina es? Espera. Ok, Google, stop the music. Señores, disculpen que lo hagan con este audio y todo, pero estaba grabando más toma de los Tinker y esa manera que tiene un pedazo de tape, de tirro, mira esto. Es como el hilo de la costura, como que quedó suelto, o sea, lo que quedó suelto. Y en vez de cortárselo, en vez de cortar el hilo, ojalá se pueda ver bien, pero en vez de cortar el hilo que se ve ahí, le pusieron como un tape. No, señores. Bueno, ustedes verán mi opinión de esto más adelante, pero no lo había notado en el video, así que se los pongo ahora rapidito como apéndice porque me voy dando cuenta apenas. Díganme ustedes en los comentarios qué tal. Si vemos bien, la parte de la suela de abajo está en una combinación de gris, negro y blanco, muy relativo al color de la silueta como tal. Y por supuesto tiene que estar el animal print del elephant presente en esta silueta, que es básicamente el signature de este zapato. La verdad, en mi opinión, por ahora, antes de usarlos e irnos a la calle a probarlo, los Jordan 3 siempre han sido muy cómodos y la verdad tendrías que tal vez, no sé, darle una jornada larga, como siempre le hablo en los videos, pero para mí es un zapato que ha sido bastante cómodo de toda la vida. Oh, un detalle que no se me podía olvidar es que en la parte de atrás está el Nike Air, el brand del Nike Air. Esto también es signature de estos zapatos, pero ¿cuál es la diferencia? Que en los otros Jordan o los Jordan regulares 3 que hemos visto, el Katrina, el Black Cement con azul, esta parte de atrás siempre es otro color. El Nike tiene un color, la base tiene otra, pero en este tuvieron la decencia, por fin, porque nunca me había gustado esos colores en la parte de atrás del talón, de que fuera completamente negro para que haga juego con los zapatos. La verdad que a pesar de ser una silueta que se ha explotado bastante, esta tiene sus detalles diferentes porque es de esa removida que hicieron de los sketch o de los bocetos que tenía Tinker de las siluetas originales. Y en este caso, esta negra es la antecesora. No, esta es la que vino después de los Tinker igual, que eran rojo con blanco, que se le podía intercambiar el swoosh. Esos son unos Airs. Entonces, esto en los tres pues lo hicieron con ciertos detalles pues bastante simpáticos. Es un zapato muy wide, es un zapato muy ancho. Así que si usted es de pie fino y quiere usar estos zapatos, déjeme decirle que se va a ver un poquito extraño, pero hay ciertas personas que se le ven muy bien también dependiendo de cómo usted combine los zapatos. Lo que vamos a hacer ahora para parar de hablar es usarlos, caminarlos un poco, mostrarles cómo se ven en los pies, qué tan cómodos son, y cuando terminemos volvemos con mis impresiones finales.
Llegamos de la calle de probar estas bellezas. La verdad, para mí son bastante cómodas. Siempre lo he dicho, el tema de los materiales, como les dije, puede ser bien criticado o no. Esto de parte de ustedes, como les dije, la gamuza no me gustó mucho. Hay como un fake leather en los costados también, que tuve la oportunidad pues de verlo ya un poco más de cerca cuando lo estaba probando. Y la verdad, $200 que usted tendría que pagar de retail por estos zapatos, yo considero realmente que no valen la pena. Son $200 que usted fácilmente, si pone 50 más, podría comprar, si tiene la suerte, unos Travis Scott o otra silueta que realmente sí tenga como un poco más de diferencia. Pero si usted es de esas personas clásicas que le gusta usar los Jordan 3 o any Jordan, le recomiendo que compre esta silueta. La verdad, no creo que me quede con estos, pero considero que a pesar de todo, de la historia que hay detrás de los zapatos, Tinker Hatfield, si no sabe quién es, en el primer unboxing hablo un poquito de él, es realmente la persona quien revolucionó todo el mercado en Nike desde los años 70, 80, por ahí. Así que la verdad que con esto yo me despido. Espero que les haya gustado esta silueta. Este background que están viendo ahora es temporal. Me mudé, estoy en un apartamento nuevo, hubo un problema, me van a cambiar de apartamento y bueno, tuve que hacer algo rápido para seguirle subiendo videos porque ya somos más de 10,000 suscriptores y eso quiere decir que a usted le está gustando este material. Así que ya saben, nos vemos en los comentarios. Deje su manito arriba si en verdad este video le gustó. Cualquier sugerencia es bienvenida. Querían ver Yeezy, les mostré, les sigo dejando ese video aquí en la parte de arriba y nos vemos en un próximo video. Jordan de Tinker, de esta versión de Tinker a los que podemos conseguir en otros colorways.